Bueno, el gobierno español está, por supuesto, determinado a tratar de llevar adelante los presupuestos, el plan presupuestario en el que estamos trabajando, porque creemos que estos son los presupuestos que España necesita. Y creo que está claro que ese es nuestro plan A, ese es el plan en el que estamos invirtiendo, y confío en que todos los partidos políticos se den cuenta de que esto es lo que España necesita y los apoyen. Me resulta difícil entender que haya partidos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre esta base para tratar de lograr ese necesario consenso. También me parece que mezclar la negociación presupuestaria con otras cuestiones no es deseable, particularmente si esas otras cuestiones están en un ámbito tan separado de aquel en el que puede influir el gobierno como es el judicial, ¿no? Con lo cual nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, y nuestro sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios. En todo caso, nosotros hemos puesto sobre la mesa, está ahora sometido a audiencia pública, la creación de nuevos impuestos, que será propuesta y adoptada y enviada a las Cortes en las próximas semanas.